¡Caballeros! ¡Al pendón real! ¡Presenten espadas! Se hizo con el permiso de las autoridades presentes, presididas por el corregidor mayor de la ciudad, el real y canónigo mayor de esta basílica catedral y el cronista oficial de la ciudad, expreso que el hecho de hoy se enmarca en el recuerdo histórico de nuestro glorioso pasado, aquel que marcó el momento de que nuestra ciudad, el Cádiz y la Estrella, con todos sus buenos vecinos, fueran recuperados para la cruz de las manos de las tropas de la Media Luna. Aquel 21 día de San Mateo, de las calendas de septiembre de 1177, y con tal motivo el buen rey Alfonso de Castilla, el octavo, triunfador de la conquista y portador de la Virgen del Sagrario, aquí presente, junto a su esposa, doña Leonor de Inglaterra, entregase su perdón real, como así se ha hecho, el mismo que ha sido trasladado con solemnidad desde la casa del corregimiento, donde ha permanecido un día, tal y como manda la tradición, para ser custodiado por esta Santa Iglesia Catedral, momento que hoy representa y que, recibido por su canónigo obrero, permitirá oficiar la Santa Misa, como te den para dar gracias a Dios de este hecho y de todo cuanto estos días se celebran. Que San Mateo, que hoy celebramos, y la Virgen del Sagrario, la que hoy preside este acto,
Estado Mayor, con sus enseres y alhajas, nos bendigan a todos, autoridades del concejo, conca, canónigos, peñas, palmeros, pregoneros, vecinos, visitantes y todas las instituciones presentes de esta ciudad de Cuenca. Que así sea.
¡Que bailé!